Desde la Facultad de Psicología, el día de hoy le brindamos a los estudiantes dos espacios. En uno de ellos nos acompañarán nuestros estudiantes del Centro de Atención Psicológica, brindándoles información acerca de lo que es la psicología y la salud mental. Y en un segundo espacio tuvimos a nuestros estudiantes de primer semestre con actividades relacionadas con los procesos mentales, bioevolución, que les permite reconocer las principales funcionalidades del cerebro. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con diversos colegios de la región, donde les mostramos el Museo de la Ingeniería desde la Facultad de Ingeniería Industrial. Una oportunidad para tener de cerca lo que se hace en la ingeniería, con stand de retos matemáticos, con el stand de ensamble de piezas para la generación de productos, con un recorrido por la historia de la ingeniería industrial, un video informativo de qué se hace desde los procesos industriales y culminan finalmente con proyectos de aula con todos nuestros estudiantes del programa. Desde la Facultad de Administración de Empresas, hoy desarrollamos un proyecto empresarial denominado Aventura Aeroespacial. Consistió en que los estudiantes que hoy nos visitaron de los diferentes colegios debían idear una empresa que transportara personas de todo el mundo al espacio, que ofreciera servicios turísticos fuera de la órbita espacial. Implicó además la creación de un prototipo de una nave. Con los prototipos premiamos a aquellos que volaron más alto, a aquellos que volaron más lejos. Con esta experiencia logramos explorar en ellos sus habilidades, sus capacidades emprendedoras y creativas. Desde la Facultad de Derecho ofrecimos un espacio en simulación de audiencias que le permitió a los estudiantes poder resolver casos y conflictos reales, llevándolos así a un ambiente real para la solución de conflictos.